Semana a semana se le enviaba un programa a los jugadores. Ya, estos programas consistían en trabajos que van con variabilidad en cuanto a la condicionante física, en cuanto a la fuerza y a la resistencia. Ya, bueno, se consideraba los espacios que tenía cada jugador para entrenar, porque muchos tenían espacios muy limitados, ya trabajaban en departamentos, y otros jugadores, ¿cierto?, tenían lugares más amplios. Por lo tanto, las tareas eran diferenciadas en cuanto a eso. Para controlar este tipo de entrenamiento a distancia, se les tomaba todos los días escalas de bienestar y escalas de percepción del esfuerzo, ya para saber cómo iban sintiéndose. Si presentaban alguna molestia, algún dolor, inmediatamente se le derivaba al área médica, ¿cierto?, se comunicaran con ellos, y si no, bueno, tenían que entrenar normalmente. Cuando finalizara el entrenamiento tendrían que enviar una escala, ¿cierto?, llamada Borg, para ver la intensidad de este. Y así fuimos monitoreando y también fuimos realizando trabajo por medio de Zoom, ¿ya?, por la plataforma Zoom, en el cual tampoco abusamos de ella, ya considerando de que esta plataforma Zoom también nos limitaba en cuanto a los movimientos, a los espacios. Así que fuimos trabajando, ¿cierto?, en cuanto a también en cuanto a la confianza del jugador y claro, considerando también de que a la llegada de nuestros entrenamientos van a ser evaluados para poder, ¿cierto?, ver de qué manera o qué estado de forma vienen, ¿cierto?, después de esta cuarentena casi de 17 semanas. Bueno, mira, el grupo se ve bien, o sea, el estado de ánimo, la motivación de volver a entrenar es muy grande. Ya, por lo tanto, también hay que tener mucho cuidado en cuanto a la intensidad que puedan realizar los jugadores en esta primera fase. Ya, estamos realizando evaluaciones, como le comenté, y que aún, ¿cierto?, estamos en el primer día, por lo tanto, estamos en los primeros datos, no podemos sacar conclusiones muy muy relevantes aún, ya, pero estamos en ese proceso. Pero en cuanto al estado de ánimo, se ve muy bien, muy motivado. Es un momento que esperaban mucho, con mucha ansia. Y bueno, en esta primera fase comenzamos con trabajos individuales, ya, en el cual formamos pasillos de trabajo en la cancha y en el cual lo que buscamos es que el jugador se vaya adaptando en forma progresiva. Y con estos trabajos individuales vamos a ir, ¿cierto?, variando las cargas en cuanto a resistencia, en cuanto a fuerza. Y ya cuando tengamos los resultados de nuestros test, ya podemos individualizar un poquito más el entrenamiento, sobre todo el trabajo preventivo, que va a ser fundamental considerando la densidad deportiva que, perdón, densidad competitiva que se va a presentar en el campeonato. Bueno, esta primera fase, como le comentaba, es una fase muy individual, ya, del jugador, en cual vamos a buscar evitar ciertas cosas. Por ejemplo, consideramos que el jugador, bueno, nosotros hicimos una encuesta antes de empezar este retorno y podemos confirmar de que hay jugadores que no pudieron realizar desplazamientos amplios, ¿ya? Entonces tenemos que adaptarnos a eso, tenemos que evitar ciertas movilidades articulares muy, muy amplias, ya, en el cual pueda generar algún tipo de lesión. También mucho impacto, mucho cambio de dirección, aceleraciones, también los vamos a evitar. Golpes al balón de alta intensidad también los vamos a evitar, considerando, ¿cierto?, de que estuvieron confinados. Y vamos a ir en forma progresiva, como le comentaba, para pasar después a la fase 2. Ya, bueno, en esta fase 2 ya viene una fase ya más grupal, en la cual podemos ver ya cosas más técnica-tácticas, con los principios más importantes que quiere nuestro entrenador. Y, ¿cierto?, para jugar de la forma que lo hace Unión Española. Así que es en forma progresiva para cada vez ser más específico en cuanto al entrenamiento, en cuanto al modelo de juego de nuestro equipo.